Buenas noches, les saluda Marisela Araníbar. Hoy viernes 30 de diciembre les presentamos la última edición de este año 2011 del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. El índice general de la semana de la Bolsa de Valores de Lima cerró el año con un rendimiento positivo del 0,1%. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en positivo. Es así que el índice general de la bolsa local, que refleja la tendencia promedio de las cotizaciones de las principales acciones que listan en bolsa, muestra para el cierre de este año un alza con una variación de 0,45% a 19.385 puntos. El índice selectivo, que mide las variaciones de las 15 acciones más representativas del índice general, presentó una variación positiva de 0,41%. El índice nacional de capitalización, el INCA, que reúne a las 20 acciones más líquidas de la bolsa, registró una subida de 0,52%. El índice de buen gobierno corporativo, que agrupa a las empresas que adoptan buenas prácticas en sus corporaciones, cierra el día de hoy con una subida de 0,9%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El total transado en la sesión de hoy fue de un aproximado de 13,5 millones de dólares y la acción más negociada del día de hoy fue Alicorp, sociedad anónima, con un monto de 5,3 millones de dólares. Los metales preciosos tuvieron las siguientes cotizaciones. El oro se cotizó a $1,606 por onza y la plata se cotizó a 29,07 centavos de dólar por onza. Mientras que los metales industriales como el plomo, que se cotizó a $1,979 por libra, el cobre se cotizó a $7,531 también por libra y el aluminio se cotizó a $2,005 por libra. Los precios del petróleo subieron, es así que el precio del barril de crudo estadounidense West Texas Intermediate ha alcanzado el día de hoy los $99,84 por barril, mientras que el precio del crudo Brent de Londres alcanzó los $107,96 por barril. Y finalmente, el nuevo sol se mantuvo estable en la última jornada cambiaria del presente año, con lo que el tipo de cambio terminó hoy en 2,697 soles por dólar, nivel similar al de la víspera. La cotización de venta del dólar en el mercado paralelo se situó en 2,71 soles en horas de la tarde, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2,771 soles en promedio. Wall Street cerró hoy con bajas, es así que el selectivo Standard & Poor's perdió un 0,4%. Por su parte, el Dow Jones Industriales, su principal indicador, bajó el 0,57%. Ello debido a que los inversores aguardaban al año próximo para hacer grandes apuestas. Según datos al cierre de la sesión, este índice que agrupa a las 30 de las mayores empresas cotizadas en Estados Unidos bajó es de 69,48 puntos. Para terminar en 12.217 unidades, al tiempo que el índice compuesto del mercado Nasdaq retrocediera en 0,33%. En cuanto a las bolsas latinoamericanas, mostraron resultados mixtos al cierre de hoy. Y con respecto a la bolsa de Brasil, el índice de acciones referencial, el Bovespa, aumentó en un 0,39%. A 56.744 unidades, gracias a la volatilidad y los pocos negocios. La bolsa mexicana cerró a la baja el día de hoy ante la reducida cantidad de volumen de negociación debido a la incertidumbre global en torno a los problemas financieros de la zona euro.
El principal índice bursátil, el IPC, perdió en esta jornada 0,29% y cerró en 37.077 puntos. La Bolsa de Santiago subió al cierre de hoy también. El principal índice bursátil, el IPSA, aumentó en 0,13%, cerrando en 4.177 puntos. Y finalmente, la Bolsa de Colombia no abrió el día de hoy por motivos de fin de año. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron un rendimiento positivo durante este año y durante la semana. Es así que el índice general ganó en 0,1%. El índice selectivo avanzó en 0,1% y el índice nacional de capitalización creció en 0,2%, mientras que el índice de buen gobierno corporativo cerró en terreno positivo en 1,7%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto negociado en la semana fueron las de Fosfatos del Pacífico, con un monto de 4,6 millones de dólares. Entre otras informaciones, el día martes fue el lanzamiento del blog, el blog oficial de la Bolsa de Valores de Lima, una nueva plataforma de comunicación de la BVL. En ella podrán encontrar la última información oficial, como notas de prensa, comunicados y fotos oficiales en alta resolución. Hemos concebido este espacio para facilitar la comunicación tanto con el público interesado en bolsa y con la prensa nacional e internacional. Los invitamos a registrarse gratuitamente para recibir las notificaciones de nuevo contenido directamente en su correo electrónico cada vez que se actualice la página con información oficial. Esperamos que esta herramienta les sea útil y puedan estar al tanto de la última información bursátil. Pueden acceder al blog a través de www.bvl.pe. Por otro lado, para aquellos que no pudieron asistir al Expo Bolsa 2011, pueden revisar las ponencias en YouTube bajo el nombre de usuario Bolsa Valores Lima. También están linkeados en la página de Facebook de la Bolsa y en su Twitter. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Coril Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Mayor información la encuentra en www.bvl.com.pe. Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes y les deseamos un feliz año nuevo.